Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ya se van conectando poco a poco. Profe, me voy a salir, me voy a meter porque no escucho nada, la verdad. ¿No está bien? Muy bien. Muy bien, vamos a iniciar, jóvenes. Ya estamos grabando. Ok, voy a compartir pantalla. Bien, en esta ocasión vamos a continuar con resolviendo problemas relacionados con la primera y la segunda condición de equilibrio. Pero en esta ocasión vamos a utilizar el software de Scientific Workplace. Ya les compartí un video a través de Telegram. Sí, si ustedes revisan, pueden revisar Telegram. Les compartí un videíto donde hago uso de Scientific Workplace. Ok, bueno. Entonces, el problema es el ejemplo 1.18. De hecho, viene un problema de final de capítulo en el libro de texto muy similar a este problema, donde no contemplan el ángulo alfa que viene ahí. Es muy similar al problema, entonces la clave aquí está en entender este problema, ¿no? El problema nos dice que es una varilla de 2 kilogramos, ¿no? De masa, que se usa como palanca, ¿ok? Y que requiere una fuerza vertical de 800 newton, una fuerza hacia arriba, para sacar el clavo que está en C. Un instante antes de que el clavo comience a moverse, determine la magnitud P. Requerida si alfa vale 10 y B la fuerza que la tabla ejerce sobre la varilla en el punto B. Bueno, entonces la manera de resolver este problema, pues tenemos que hacer un diagrama del cuerpo libre, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos que está inclinado así, ¿no? ¿Sí? Tenemos que aquí está el punto B, aquí está el punto C. ¿Ok? Bueno.
Y a su vez tenemos que la fuerza P está inclinada, ¿no? Tiene cierto ángulo de inclinación. ¿Ok? Bueno. Y pues a su vez tenemos la masa de la varilla, ¿no? Que vamos a contemplar su peso, mg. ¿Sí? Que está en el puro medio porque es un cuerpo regular. A su vez, pues tenemos, estamos contemplando como la fuerza que se está ejerciendo sobre el clavo aquí, va hacia arriba, y nosotros estamos haciendo el diagrama sobre la tabla, ¿sí? Entonces, esta es la fuerza de 800, ¿no? ¿Sí? Nosotros vamos a contemplar la fuerza hacia abajo, ¿sí? Que es la misma, pero en sentido contrario. Newton. ¿Ok? Sí, porque nosotros estamos sobre el diagrama de la tabla, no en el que se está haciendo por la varilla. El diagrama es basado en la tabla. ¿Ok? Bueno. ¿Qué otra fuerza tenemos? Pues aquí hay otra fuerza en el punto B. ¿Sí? Que es la resistencia. Voy a ponerlo R, que está inclinada, ¿no? Que es la fuerza que está ejerciendo la tabla, ¿no? ¿Sí? Y bueno, si ustedes ven ahí, pues tenemos varias fuerzas que están inclinadas. Sí, tanto R como P. Entonces lo que nos conviene ahí es escribirla en forma de componentes, ¿no? Por ejemplo, P, si ustedes observan, aquí podemos obtener las dos componentes. P está así. Este es el ángulo y esta es la fuerza P, ¿no? Entonces, esta parte de aquí, que sería PY, lo podemos escribir como P seno de alfa, ¿no? Donde alfa vale 10. Y esta parte de acá sería el cateto adyacente, que sería P coseno de alfa, ¿no? Entonces, ahí tengo las dos componentes. Y en R, pues aquí tengo la que el ángulo vale 70. Este ángulo es el mismo que está acá, porque son correspondientes. Pero el ángulo de R no es 70, es 70 y un poquito más, ¿no? El ángulo de R es mayor a 70, ¿no? Sí, el ángulo de R. Le voy a poner ahí que es mayor a 70. ¿Cuánto vale? No lo sé. También tendríamos que calcularlo. Ok. Y entonces, pues yo puedo escribir esto como un diagrama de esta manera, ¿no? Escribir PX, la fuerza PY que va hacia abajo, el peso que está en el medio, que es MG, ¿sí? Voy a hacerlo un poco más para abajo y exagerarlo, ¿ok? Y voy a poner las dos componentes de R, ¿no? Tanto RY como RX, ¿no? La voy a remarcar. Ahí está. RY y RX. ¿Ok? Que el ángulo aquí vale 70. ¿Sí? ¿Ok? Y la fuerza. Que es de 800 newton. Y bueno, pues tenemos que aplicar las condiciones de equilibrio que conocemos. ¿Qué condiciones de equilibrio conocemos? ¿Sí? Por un lado, pues podemos aplicar la suma de fuerzas en Y es igual a cero. ¿Cuáles tenemos hacia arriba? Tendríamos a RY. ¿Sí? ¿Cuál otra? MG va hacia abajo. Menos PY también va hacia abajo. Y la de 800, ¿no? F voy a ponerla. Todo esto sería igual a cero. ¿Sí? Entonces observen de aquí que no conocemos, no conozco RY, ¿no? Entonces aquí voy a poner signo de interrogación, no conozco RY. ¿Sale? Todo lo demás sí lo conozco. Ay, ni PY tampoco. ¿Sí? PY tampoco, porque PY habíamos dicho que es P seno de alfa. Es decir, no conozco P. Tampoco P conozco, ¿no? Ok, me voy con la suma de fuerzas en X. Hacia la derecha positiva, ¿no? ¿Cuáles tengo hacia la derecha positiva? Pues sería PX.
Colota y menos RX, ¿no? Aquí tampoco ni conozco ni RX ni PX. PX depende de P. Entonces no conozco RX tampoco. No conozco RY. Y no conozco P. Entonces, si ustedes observan, ahí tengo 3 incógnitas, 2 ecuaciones. Entonces, no puedo resolver el problema hasta ahí. Necesito usar la suma de momentos. ¿Sí? Para que el sistema cuadre. Entonces, tengo 3 ecuaciones. Tengo esta. Bueno, hasta ahorita tengo 2. Tengo esta, que sería la número 1. Aquí tengo esta, que sería la número 2. Tengo que usar la suma de momentos para que a partir de ahí lo pueda sacar. Entonces, ¿dónde me conviene poner la suma de momentos? En el punto B. Porque en el punto B, tanto RY como RX coinciden. ¿Sí? Coinciden con ese punto de apoyo. Entonces, sus brazos de palanca se hacen cero. Porque coinciden con el punto de apoyo. Entonces, el brazo de palanca para RX y RY es 0 en B, ¿no? En B. Entonces, pues me quedo solamente con las fuerzas, la de 800, MG, PX y PY. Entonces, la de 800 es la más fácil porque está hasta aquí. Y aquí la fuerza es de 100 milímetros, su brazo de palanca, porque está así. Entonces el punto es B, entonces aquí se forma la perpendicular. Y esta distancia que es de 100 milímetros. ¿Sí? Entonces voy a escribir la de F, no hay problema. ¿Sí? Ya sé que el brazo de palanca de F es 100 milímetros. ¿Y en qué sentido va a girar todo esto? Pues si ustedes observan, si F va hacia abajo y estoy sosteniendo desde B, lo hace girar en sentido contrario a la manecilla del reloj. Y entonces su signo va a ser positivo. Pueden poner así, lo voy escribiendo con palabras, ¿no? ¿Sí? Vamos con, por ejemplo, con MG. Si MG, pues si ustedes observan su línea de acción, es todo esto, ¿no? Esa es su línea de acción, toda esa. ¿Sí? Incluso lo voy a poner hasta acá. Lo voy a poner acá. Para MG, ¿no? Brazo para MG, ¿no? Está así. Entonces viene así su brazo de palanca. ¿Ok? Y entonces, se ve un poco desviado. Pues, ¿qué pasa aquí? Si aquí está el punto de apoyo, que es B, entonces aquí sería la perpendicular, ¿no? Este es el brazo de palanca que quiero calcular. ¿Cómo lo calculo? Pues a partir del ángulo. Si el ángulo vale 70, ¿sí? Entonces, este es el cateto opuesto, de acuerdo al triangulito que estoy dibujando aquí. ¿Sí? Este sería la mitad de la longitud. ¿Cuánto mide la longitud de toda? 470, ¿no? L vale 470. Y se lo voy a poner. ¿Sale? Entonces, lo que quiero terminar yo es el cateto adyacente, ¿no? ¿Sí? Entonces, y esto sería la hipotenusa. Entonces, aquí uso el coseno porque estoy buscando el cateto adyacente. Coseno de 70 va a ser cateto adyacente entre hipotenusa. Coseno de 70 va a ser igual a este lado de aquí, que voy a ponerle D sobre L sobre 2, ¿no? Entonces, de tal manera que D va a ser igual L sobre 2 coseno de 70, ¿no? Así lo vamos a dejar. Ese sería el brazo de palanca para MG. Su brazo de palanca va a ser L sobre 2, que L vale 470, coseno de 70 grados, ¿no?
¿qué signo va a tener? Pues si la pega hacia abajo también va a ser en sentido contrario a manecillas de reloj. Entonces su signo va a ser positivo, ¿no? ¿Vale? Vamos con... Ahora vamos con P... Con PY. En PY va a ser exactamente lo mismo, jóvenes. PY va a ser así. Entonces, si dibujan la línea de acción, es similar. MG nomás va a ser el doble. Es el mismo triangulito que se va a formar, nomás que este va a ser más grande, ¿no? Sí, va a ser el doble. Entonces, para PY, ¿cuánto vale su brazo? Va a ser el doble, va a ser L coseno de 70. Es decir, si ustedes multiplican esto por 2, es decir, este por 2, nomás elimina el 2 que está abajo y les queda L coseno de 70. L cos de 70. Ok, ya tenemos a PY, a la de MG, la de F estuvo fácil. ¿Y en qué sentido va a ser? También positivo, ¿no? ¿Vale? Ahora vamos sobre la última, que es PX. ¿Sí? Voy a buscar aquí otra vez. PX va en ese sentido. Su línea de acción va así. Aquí está el punto B. Entonces, este sería el brazo de palanca, ¿no? Este sería el brazo de palanca. ¿Cómo lo calculo? Pues, lo que tengo que hacer es lo siguiente. ¿Sí? ¿Cómo le hago aquí? Lo que puedo hacer, aquí tengo el ángulo 70, ¿no? Que es el mismo que está acá. ¿Sí? 70 y 70. Sí, porque son los alternos internos. Entonces, yo quiero conocer esta distancia de aquí. Sí, y todo esto mide L, que vale 470 milímetros. Pues utilizo el seno, ¿no? Porque este sería el cateto opuesto. Y este es la hipotenusa. Entonces, el seno de 70 va a ser igual a D sobre L. Entonces, D va a ser L seno de 70. Esto sería para PX. ¿Y en qué sentido lo hace rotar? Si le está pegando de lado, lo hace rotar en sentido de las manecillas del reloj. Va a ser negativo el brazo, negativo el momento, ¿no? El momento va a ser negativo. Y ahora sí, utilizamos todo esto que dije. F va a ser 100, positivo, ¿no? Le pega hacia abajo, lo hace rotar en sentido contrario. Entonces va a ser F por 100, donde F sabemos que vale 800 por 100 milímetros, ¿no? Vamos con PY, ¿sí? PY, bueno, MG, ¿no? Aquí está la de MG. Hemos dicho que iba a ser positivo también. Más MG, donde la masa se conoce y la gravedad también. L sobre 2, coseno de 70, ¿no? L sobre 2, coseno de 70 grados. Y PY va a ser muy similar, porque va a ser L sobre 2, coseno de 70, por PY. ¿Sí? Y PX, ahí está, va a ser negativo, menos L seno de 70, por PX. Entonces, ustedes observan aquí, se conoce todo, excepto PX y PY. Pero recuerden que PY, habían dicho que era P, seno de alfa, ¿sí? Y alfa vale, habíamos dicho que es 10 grados, ¿no? Ahí nos dan 10 grados. Alfa vale 10 grados. Y PX vale P coseno de alfa, ¿no? Entonces aquí en esta ecuación de aquí, que salió de la suma de momentos, esto salió de la suma de momentos. Sí, nomás despejamos P, ¿ok? Pero, bueno,
ya tenemos las tres ecuaciones, ahí están, ¿no? Esta sería la tercera. Están las tres ecuaciones. ¿Ok? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues resolverlas, ¿no? Podemos resolver la de suma de momentos porque solamente queda en función de P, pero yo les quiero enseñar el scientific workplace. Antes de ello, nos van a preguntar también cuánto vale R. Sí, porque observen que aquí R, sí, está un poquito más inclinado. Lo que nos interesa es cuánto vale R, ¿no? Y también nos van a preguntar cuánto vale P. Sí, pero P pues va a salir facilito. R, tenemos que calcularlo con RX y RY. ¿Sí? Entonces, todo esto lo podemos meter en Scientific Workplace. R va a ser igual a esto así, ¿no? Y hemos hecho un ejercicio muy similar a esto. Entonces, R es básicamente teorema de Pitágoras. ¿Sí? Donde RY y RX aparecen en las primeras dos ecuaciones. ¿Sí? Y también por ahí nos van a pedir el ángulo. Que ahorita lo calculamos, ¿no? Sí, porque R está así, fíjense, se los voy a poner. R va a estar así, ¿no? Yo quiero calcular cuánto vale RX, cuánto vale RY. Y aquí, pues con el teorema de Pitágoras. ¿Y cuánto vale este ángulo de aquí? ¿Sí? Ese ángulo de ahí, ángulo teta, ¿no? Que va a ser igual a tangente de teta. RY sobre RX. ¿Sí? Y de ahí despejan teta. Que es tangente a la menos 1. RY sobre RX. ¿No? Bueno, después de escribir todas estas ecuaciones, créanme, no es difícil. ¿Sí? La, de donde sale todo es con esta última. Con la suma de momentos. Si la clave fue elegir el punto B. Ahora, ¿cómo resuelvo este sistema de ecuaciones? Pues fíjense. Si tienen esta ecuación que dice RY menos MG menos PY menos F igual a 0, ¿no? La vamos a escribir en Scientific Workplace. Voy a dejar de compartir y voy para acá, ¿no? Me voy a ir al Scientific. Que es un software que les compartí en Telegram. ¿Sí? Ok. Aquí está. Entonces, este software, lo que tenemos que hacer, ya que lo descarga uno, activará el modo matemático que se activa aquí. ¿Sí? Y como tenemos un sistema de ecuaciones, ponemos los corchets así. Entonces, la primera ecuación que pusimos fue RY. Pongo R y aquí abajo el subíndice Y. Menos MG. Menos P subíndice Y. Igual a 0. Ahorita voy a declarar cuánto valen cada una de las variables, ¿no? Esa fue la primera ecuación. La segunda, escribimos como P subíndice X menos R subíndice X. Igual a 0, ¿no? La última ecuación, que fue la suma de momentos, que lo más difícil fue calcular los brazos de palanca, teníamos que F por 100, ¿no? Voy a poner 100F. No voy a poner las unidades aquí, ¿no? Porque Scientific Workplace, si pongo unidades, me lo va a poner mal. Entonces pongo 100F. Después viene más este MG. Voy a ponerlo así. MG que multiplica a L sobre 2. Por el coseno de 70 grados. Y para poner grado 70, si quiero poner grado, me tengo que venir aquí donde dice insert, donde dice unit name, este nombre de la unidad. Me va a aparecer algo como esto. Entonces aquí voy a poner a solid angle, plan angle, aquí está. Sí, ángulo plano, y voy a poner degree, que significa grado, ¿no? Repito, me voy aquí a insertar, unidad, nombre de la unidad. Este ángulo de en el plano, pongo degree, insert, y se pone esta bolita. ¿Sí? El otro que teníamos era L sobre 2
Y sobre 2, que multiplica y por el también el coseno, era L sobre 2. Sí, coseno de 70 también. No, era L nomás, porque habíamos dicho que multiplicamos por 2. Perdón. LPY coseno de 70. Incluso puedo copiar este de aquí. Lo copio. Solamente tener cuidado aquí, ¿no? Ahí está. Y por último teníamos menos L, PX, por el seno de 70. Voy a copiar esta parte de aquí. Ahí está. Igual a 0. Bueno, observen aquí que no hemos declarado las variables. Hay que declarar las variables, ¿no? ¿Cuáles variables? Pues cuánto vale la masa. Y de acuerdo al problema, si ustedes checan el libro, revisen el libro, dice que la masa vale 2 kilos, ¿no? La gravedad, 9.8. L, había mucho que vale 470. ¿Y qué más? ¿Cuánto vale PY? Han dicho que PY es P, seno de 10 grados, ¿no? Que es lo que vale alfa. 10, y voy a copiar aquí la bolita esta. Tengo aquí. Y PX es igual a también P, pero con coseno, ¿no? Voy a poner seno, pongo cos. Ok, ahí está, PX, PY, ta, 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 ta. ¿Sí? Parece que ahí está. Y me falta R. R, hemos dicho que era la raíz cuadrada de RY al cuadrado más RX al cuadrado. Ok, y a su vez habíamos dicho que el ángulo teta va a ser igual a la tangente menos 1 de un RY de RX. Pero hay una observación aquí que les voy a hacer. Cuando ustedes calculan teta, les va a salir en radianes. Y el libro lo reporta en grados. Entonces, si ustedes recuerdan, un pi radian son 180 grados. Por ahí lo deben de tener en sus notas. Entonces, tengo que convertir teta a grados. Entonces, voy a poner otro ángulo, ¿no? Voy a inventarme un ángulo aquí, una letra. Beta, por ejemplo. Beta va a ser igual a teta. ¿Sí? Por 180. Y no, para poder convertirlo a grados. ¿Ok? Porque si no, el programa me lo va a dar en radianes. Entonces, ahora que ya que tengo todo esto, es decir, ya terminé de declarar el problema, sé que terminó la estática, pues, ¿qué sigue uno? Pues, arrastra el lápiz, ¿no? Entonces, selecciono eso, así, lo selecciono, me voy donde dice compute, me bajo donde dice solve, es decir, resolver, y lo quiero resolver de manera numérica. ¿Por qué me sale que la solución es 0? A ver, dejen reviso. ¿Está bien todo? Algo que no haya declarado. L, la masa es 2, G. Ah, no declaré F, jóvenes. Es lo que pasa, ahí dice solución 0. No declaré F. F hemos dicho que vale 800, ¿no? Pues ahora sí. Compute, solve, numeric. Y aquí está, miren. ¿Sí? Entonces, esto no es el problema. P sale 200.42. Y de hecho voy a copiar todo esto. Lo voy a copiar. Lo pueden cotejar con el libro de texto, inclusive. Es más, lo voy a... Aquí está. Aquí está el libro de texto, ¿no? ¿Cuánto dice que sale P? 200, ¿no? Claro, se comen cifras.
¿Cuánto nos salió a nosotros? 200.42. ¿Cuánto sale R? 204.73. ¿Dónde está R? Aquí dice que 837, dejen checo. Porque teta, ok, PX 197, esto no hay problema. Acá está R, ¿no? Lo puse muy grande. Ahí está. RX y RY, RX 197, RY 54. Sí, no sé por qué sale 197 si las condiciones están bien escritas. Y PX, está menos RX, RY, menos MG, si está bien. Ah, es que aquí, jóvenes, me faltó, no consideramos aquí en este, la de 800, menos F. Acuérdense que teníamos la fuerza F que va hacia abajo, menos 800, ¿no? Entonces, aquí no hay problema. Lo bonito de este software, ¿no? Que si uno, me faltó esta condición, lo puedes modificar. Entonces, yo vengo y selecciono, ¿sí? Pongo solve, pongo numeric, ¿sí? Y ahora sí, fíjense. P, tengo que 200, eso no se modifica. R, 876. 837 lo redondean. El ángulo, he dicho que íbamos a cambiar teta por beta porque salen en radianes. 76.993, va a poner 77 libro. Ahí está, miren. RX 197.37. Ahí está, miren. ¿Qué más? RY 197. Perdón, 854, aquí está. ¿Sí? Y R, pues 877. Entonces, esa es la gran ventaja de manejar la paquetería, pero ya que aprendí a hacerlo a mano, ¿no? Incluso aquí el chiste es hacerlo a mano y después, vamos a ver si me salió bien. ¿Sí? Y checar bien, mira, ya puse esta, ya declaré esta variable, palomita. Entonces, en eso tengo que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, este video se está grabando para que lo revisen. ¿Sí? ¿Qué fue lo que primero que hicimos? Hacer el diagrama del cuerpo libre, ¿sí? Ya que hice el diagrama del cuerpo libre, plantear las ecuaciones, tanto la suma de fuerzas como la suma de momentos. Ya que hice eso, pues me vengo al Scientific Workplace. ¿Sí? Este problema es similar, súper similar a uno que viene al final del capítulo. Si a algún equipo ya le tocó ese problema, de hecho aquí viene, aquí está, miren, está igualito. ¿Sí? Entonces, ¿qué pueden hacer? Chequen este video, observen que ahora en lugar de que aquí sean 100 milímetros, ha cambiado centímetros. Aquí ya no son 470, son 0.92 metros. Chequen las unidades, centímetros y metros. Pasan todos a centímetros o todos a metros, como gusten. ¿Sí? Y ya vienen las posibles respuestas, lo pueden plantear. Pueden usar Scientific Workplace. Les compartí un link en Telegram donde se puede descargar para su laptop y todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, no sé si existe alguna duda hasta ahorita. Ninguna, profe. ¿No? Bueno, esa es la gran ventaja. Vieron que ahorita me equivoqué y eso, pues, ¿qué hace uno? Modifica el software. Y esto nos permite resolver un montón de cosas, ¿no? Integrales, derivadas. Un sinfín de cosas resuelve Scientific Workplace. Hay que saber usarlo. Yo les enseñé cómo resolverlo en cuestiones de estática. ¿Vale? Bueno. Vengo para acá. Les paso lista. Sí, he estado revisando ahí esta plataforma. Ahí van despacito. ¿Sí? ¿Dónde está la plataforma? Están. Entonces, acuérdense que pues tenemos un calendario al cual nos tenemos que apegar para que estén checando ahí. Si yo vengo aquí a plataforma, vamos a checar. Casi siempre no se les dificulta mucho aquí en las actividades prácticas de casa y del aula. Sí, entonces aquí seguro, pues, si acaso uno o dos o ninguno. Ahí está, miren.
les dificulta. Entonces hay que poner atención aquí en esto. Son actividades bien sencillitas que las pueden encontrar en sus en su casa esos materiales. Vamos a ver aquí cómo van con las actividades de repaso. Hay en algunos equipos, entonces voy a ponerme a revisar. Entonces les encargo estas actividades para que estén bien cuidadosos ahí, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Las réplicas, como les comenté, por ejemplo, no sé si alguien hizo réplicas. Bueno, hasta ahorita hay cero réplicas ahí. Las réplicas hay que poner cosas, por ejemplo, les muestro aquí, en el otro curso que tengo, para que vean en qué sentido van las réplicas, ¿no? Ejemplo aquí, voy a ir a esta actividad, preguntas problematizadoras. Este es del curso de electricidad y óptica. Por ejemplo, aquí el equipo 5, bueno, recibió una réplica. Dice, hola, muy buena aportación, me gustaría agregar que en los circuitos eléctricos, además de interruptor, y pone su aportación, ¿no? Entonces, no solamente vale decir, hola, muy buena aportación, y me voy, ¿no? Hola, gracias por tu aportación, me parece muy buena, sin embargo, quiero agregar lo siguiente, ¿no? Ejemplo, aquí hay varias, ¿no? Ejemplo, las primeras no las tomé en cuenta porque, ¿qué dice? Considero que sus respuestas son buenas, ya que responden y explican lo solicitado en forma concreta y comprensible. Eso no cuenta como una réplica. Lo que sí cuenta como una réplica es esto que está acá. Respondiendo a la pregunta 4, algunos conceptos para entender el funcionamiento de circuitos. Considero que sus respuestas son buenas porque responden. Sin embargo, encuentro importante agregar que entre las llamadas, ahí está, miren. Y, por ejemplo, esta no lo considero como réplica. Entonces, lo que voy a calificar es esta y esta. Pongo un puntito. Cada réplica vale un punto. A las dos réplicas que hagan a diferentes equipos, ya vale un punto, ¿no? ¿Sí? Entonces, en eso consisten las réplicas. Bueno, estamos en la semana 5. Y ya va rápido esto, ¿no? Pueden ser que son 16 semanas. Sí, entonces va rápido. Sesión 9, les voy a pasar lista para que estén atentos. ¿Sí? Aguilar Duarte. Él había avisado por el grupo del salón que sí están en la clase, pero no le agarra el micrófono. Ah, sí, pero como se salió, ya no volvió. Ahí también le levantó la mano, listo. Aispuro. Presente. Beltrán Benítez. Presente. Calderón. Presente. Ceballos. Presente. Estrada. Higuera. Presente. Leiva. Presente. Martínez. Presente, profe. Murillo. Ochoa. Presente. Quintero. Presente. Ramírez Castañeda. Reyes Valle. Presente. Ríos Jacobo. Presente. Rodríguez Armenta. Presente. Ruperto. Sánchez Murillo. Sauceda. Presente. Sosa. Presente. Alguien puso aquí un mensajito. Sosa levantó la mano, dice que aquí está, ahí está. Ureta. Presente. Valenzuela. Presente. Velarde. Presente, Velarde. Verdugo. Presente. Vidaña. Presente. Y Villa. Presente.
Bueno, no se me vayan, jóvenes. Nos quedan Profesor, ¿sí? Estoy batallando con la computadora. Soy Ramírez Castañeda. No puedo alcanzar a desactivar el micro. Ahí está. Igual me puede escribir si no alcanza. Gracias. Ok, voy a darle a guardar. Necesito que, bueno, ok, ya está esto. Si se ponen a trabajar en esto o si tienen alguna duda con Scientific Workplace, me pueden decir, no, yo les echo la mano. O cualquier problemita, pues podemos dedicar una sesión y le echamos ganas con esto de los problemas que a veces se les complica. ¿Sí? Entonces, ahí les encargo que practiquen con Scientific Workplace, les va a ayudar mucho, ¿no? Aparte de que lo hagan a mano, les sirve para que verifiquen y se sientan seguros. ¿Qué más? Ah, ok. Necesito que me contesten estas, son 18 preguntas, ¿no? Son puras preguntitas de sí, ¿no? Sí, es un cuestionario sobre trabajo colaborativo, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo ahorita en la plataforma Moodle. Entonces, los voy a enviar a través del grupo de Telegram. Aquí está, se los voy a enviar una pequeña encuesta. Y pues les encargo que la contesten. Sí, en estos 10 minutitos que nos quedan, la contestan, ¿no? Y aquí me ponen en el chat de Gmail, listo, profe. O listo, o ya, o contestado, como gusten, ¿no? Pueden entrar con su celular, desde su computadora, como gusten. Está bien, profe. Sí. Es para ver cómo vamos avanzando con respecto a esto. Pueden ustedes contesten, no es necesario que pongan su nombre. Sí, va a ser anónimo. ¿Sí? Entonces aquí está, ustedes van contestando, yo simplemente voy a ir viendo las respuestas, ¿no? Pueden entrar con su celular, etcétera. Son 18 preguntitas de sí y no. En lo que yo comparto la nota de la clase. Ahora estamos a martes 28. Es la sesión 9. Repito, quien vaya contestando la encuesta no me pone listo ahí en el chat de Meet. Ella contestó uno. Comparte nota de clase. Aquí Vianey Ceballos dice que ya. Y hay 3 respuestas. Voy a darle refrescar. Aquí voy checando las respuestas. Así les permite contestar porque a veces como que si no se configura bien, no nos da chance. Pues no viene la pregunta de nadie. Vamos a darle refresca. Ya, profe Kobe. Muchas gracias a los que ya contestaron. Gracias, Villa, María Fernanda, Guillermo Ochoa, muchas gracias.
José Felipe Aispuro, muchas gracias. Recuerden que esto es anónimo, de hecho pues no les pide el nombre ni nada, solamente es contestar. Respuestas, creo que ya son todos porque estamos, yo estoy compartiendo dos veces. Listo, María Mariela Sauceda, muchas gracias. Miguel Eduardo, muchas gracias. Creo que Reyes Valle Kevin, muchas gracias. 15 somos, estamos conectados, 20 aquí, bueno, yo dos veces, seríamos 18. Voy a refrescar. Valeria Beltrán, muchas gracias. No sé si alguien más falte. William Higuera, muchas gracias. Jeremy Jocelyn Sosa, muchas gracias, Sosa. Bueno, muchas gracias, jóvenes, a todos aquellos que contestaron. Déjalo presentar. Gracias por... Profe, lo acabo de contestar. Ahí está. Ah, perfecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que contestaron. Cualquier cosita y duda con Scientific Workplace o los problemas me pueden decir. Sí, estoy aquí, los atiendo por vía Telegram. Voy a estar haciendo ejercicios y los voy a estar compartiendo. ¿Sí? Entonces, pues cualquier cosa, estamos vía Telegram y nos vemos el jueves. Que tengan un lindo inicio de semana. Hasta luego, joven. Gracias. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Hasta luego. Cuídese. Igualmente. Profe.